Esperamos por Talleres. Esperamos por San Martín. Vamos. Está todo ok. Ahí está. Recibimos en la pantalla de Tex Sports al dueño de casa, a Talleres de Remedio de Escalada y a la visita. San Martín de San Juan comienza la octava fecha en la zona A. Y el humo rojo que comienza a invadir el estadio. Vos ahora, Talleres, para los fotógrafos. ¿Cómo era esto de la banda, el sonido y todo eso? La banda de sonido original, por supuesto. Vamos a ver, Enrique. Ahora sí. La orden del árbitro, toca la bola, comienza el juego. Para Talleres y para San Martín de San Juan. La salida es con Montserrat. Juega Montserrat. El toque por abajo. Buscaba Vergara, la marca finalmente. Es de Sierra. Lateral que penal en el banco local. No. Álvarez. El centro de Álvarez. Casa tiene primero. Casa. Tapotello. Gran respuesta del arquero. No la dominó bien Casa. Le quedó largo el control. Tello la mandó al córner. A espaldas del defensor. Tiene ese control largo y resbalante. Al lado está Campana. A ver quién le pega. Fíjate que Borgoño sumó un defensor más a Sierra a la barrera. Ahora hacen los cuernitos en San Juan. Y algunos no quieren ni mirar. A 5 minutos del final de la primera parte. Por ahora no tenemos goles en Escalada. Pasa Campana. Enrique, el centro, el desvío. ¡Afuera! ¡Afuera! El desvío descolocó a Borgoño. Hay córner para Talleres. Creo que fue Molina el que la terminó mandando fuera. Viene el centro de Campana, llegaba Palmieri, buscaba Montserrat, pide penal Montserrat. Bueno, la polémica se instala entonces. Aquí en Escalada, ya la estaremos repasando. Responde Enrique, viene el 10, va Enrique, el toque por abajo, saca Cáceres. De punta y es a la mitad de la cancha. Respondía después Sánchez, peina Vergara, hubo falta antes sobre Vergara. La infracción y el tiro libre para el dueño de casa. A ver, en el cierre. Mirá el rechazo fortuito de González, que daba una mano en el fondo. Después movieron rápido y reclamaron un penal. El del reclamo fue a Chucarro. ¿Dónde pega? En la espalda, en la parte izquierda del 9, de González. O en la mano de Sierra. Para mí lo... Va Vergara, la soltó para Campana. Ganó la posición. Campana define. Borgoño. Borgoño al córner. Lo tuvo Campana, salvó el 1. Tiro de esquina para Talleres. Se apura Campana, viene el centro. Buscaba a Donato, el despeje. La mete Montserrat. El desvío y la pelota al córner. Bueno, se despertaron en Escalada. Hay tiro de esquina para Talleres, 0-0. El centro de Escalante, sale el arquero. ¡Oh! ¿La llegó a puntear Tello o no? Sí, la rosa Tello, córner para el equipo de Pancho Martínez. Pareció ser una decisión arriesgada. Lejos del arco, sí, la toca ahí. Después jugaban un mano a mano delantero. Al medio, Palmieri. Juega Palmieri. Ya volvió todo San Martín, ¿eh? Viene el centro, Campana define. Pegó en el palo. Pegó en el palo la pelota. Había posición adelantada de Campana. Llegó Talleres. Parecía que se diluía la jugada en el último enganche. Y mirá lo que generan. Una al área de peligro. Ay, apenitas adelantado estaba, ¿eh? Escalante. La suelta Escalante. Viene para casa. Va a casa. Acelera, pasa, pisa el área. Casa de Fena, el centro, Montaña, Tapotello, Tapotello, extraordinario, sensacional, fantástico el 1. Y sí, Turco, Portello, esto sigue empatado sin goles. Creo que hasta con tanta fuerza Batello que se termina pasando y la termina rechazando con una de sus piernas, más que con sus manos, con sus brazos. Quiere la punta en Soledad, va Escalante, Escalante.
por arriba del travesaño. Qué de meta que tiene que hacer el arquero de Talleres. Fue al lugar que custodiaba el vestido de azul, pero la pelota voló por arriba de la barrera y del travesaño. Nunca cayó, nunca bajó. Perdiendo, la termina sacando Tomás Fernández. Fernández la perdió con Asprea en la salida. Cuando el árbitro marca el final del encuentro, le quedaba Benítez la pelota en la puerta del área. Han igualado en remedio de escalada Talleres y San Martín de San Juan, querido Turco. Sí.